Like any Mediterranean holiday resort at this time of year, scores of hotels and deserted beaches just waiting for the summer sun and the crowds. But they won't be coming here. For this is Varosha, the Forbidden City. There's no movement in this once famous cultural center with its popular theater productions, just signs of growing decay everywhere. Inside the overgrown municipal gardens, this school once boasted more than 1,000 Greek Cypriot pupils. Famagusta era el hogar de 45.000 personas. Ante el avance del ejército turco, huimos de él el 14 de agosto de 1974. Nunca más volvimos. Desde entonces nuestra ciudad yace muerta, vacía, abandonada, nido de ratas y reptiles. Solo podemos contemplarla y fijar nuestra mirada allí a través de una espinosa alambrada. No se nos permite regresar, vivir en nuestra ciudad. Famagusta es hoy hogar de nadie. Es ciudad fantasma, ocupada por el ejército turco, con edificios vacíos, interiores saqueados, desmoronándose según pasan los días. Un crimen de guerra en tiempo de paz. Una pálida imagen de la próspera ciudad que dejamos, de la que podemos reconstruir. Antes de 1974, Famagusta era el hogar de 45.000 famagustanos, felices trabajando con pasión para hacer de ella el primer destino turístico de la isla. Junto a los grecochipriotas, una comunidad de turcochipriotas vivía dentro de la antigua ciudad veneciana. Compartían su vida y su trabajo en el ajetreado puerto y trabajaban pacíficamente codo con codo, antes de 1974. Famagusta tenía 36 hoteles y 6.176 camas que constituían más del 50% del total de las plazas hoteleras que entonces había en Chipre. También tenía el 90% de los apartamentos de la isla. Hoteles modernos con toda comodidad, las mejores playas de pura arena blanca, aguas turquesas, gente sonriente, miles de turistas visitaban y disfrutaban de nuestra ciudad y de sus cercanos emplazamientos históricos, la ciudad medieval y sus monumentos góticos. Apóstol Bernabé, santuario de la fe ortodoxa, Salamina y sus famosas ruinas, el teatro, la palestra, las estatuas, Engomi y sus tumbas reales, los caballos enterrados con sus amos, el oro, las joyas, la riqueza, la historia. Antes de 1974, Famagusta, principal ciudad y la más prometedora de la isla, tenía 9 guarderías, 17 colegios y 11 institutos, uno de ellos de formación profesional, 6 colegios privados, una biblioteca municipal, una galería de arte, un rico museo arqueológico, lugar que inspiraba a artistas y poetas, música, amantes del teatro. Los equipos de Famagusta eran a menudo campeones de atletismo, fútbol, baloncesto y voleibol. Antes de 1974, Famagusta era un bullente centro comercial, con tiendas modernas en su calle principal, boutiques de última moda con productos de todo el mundo,
un mercado municipal lleno de color, con los mejores productos locales de la tierra, verduras, sabrosas patatas de la rica tierra roja, naranjas y limones, pescado fresco. El puerto proporcionaba diariamente vida y pan a los famagustanos, grecochipriotas como turcochipriotas. Bancos, seguros, empresas de transporte abrieron para las necesidades de la ciudad. La industria estaba en auge. Aunque Famagusta no tenía una base industrial tradicional, durante los años 60 creció un 50% más que el resto del país, estableciendo así una infraestructura de alta productividad y excelentes perspectivas. Pero sobre todo, Famagusta era una ciudad viva con gente vital, con restaurantes, cines, cafeterías, salas de fiestas que eran el centro de la vida cotidiana. Famagusta nunca dormía. Todo estaba allí, in situ. 45.000 personas vivían y prosperaban en su ciudad. Hoy, más de 30 años después de la invasión turca y de la catástrofe que trajo consigo, 45.000 refugiados, sus hijos y nietos, diseminados por todas partes de la isla y del mundo, esperan regresar mientras que su ciudad muere. 30.000 firmas de famagustanos recogidas en todas partes del mundo son prueba de su voluntad de regresar, de vivir y trabajar juntos otra vez con sus compatriotas turcochipriotas para construir una nueva ciudad, una nueva vida, un futuro europeo próspero. Famagusta es una ciudad europea. Y nuestro retorno a ella es una cuestión europea, responsabilidad y asunto europeo. Después de más de 30 años de promesas y esperanzas, 45.000 refugiados, sus hijos y nietos elevan su voz y claman por su legítimo derecho a sus casas y propiedades, por la aplicación de todos los acuerdos de las Naciones Unidas que dan prioridad al retorno a la ciudad como algo estrictamente humanitario. Famagusta podría ser el principio de una nueva era para turco y grecochipriotas, un paso serio para la solución del problema de Chipre. El regreso de Famagusta es el comienzo de esta nueva era. Thank you.